Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Crochet, Tejido y Color. Hoy en esta ocasión les quiero enseñar cómo hacer este collar tejido en la técnica de crochet. Es realmente fácil y rápido de hacer. Para hacer este tejido utilicé puntos bajos y puntos deslizados. A continuación les daré el paso a paso de cómo hacer este tejido. Espero que les guste y si es así no se olviden de darme un like, de suscribirse a mi canal, de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los videos que estoy publicando. Comparte este video con otras personas que quieran aprender a tejer y si tienes alguna pregunta o algún comentario, házmelo saber. Muchísimas gracias. Para hacer este tejido vamos a necesitar un hilo. En este caso utilicé este hilo de algodón, que es 100% algodón. Esta madeja mide 10 yardas, que equivalen a 9,1 metros. Utilicé un ganchillo 1.65 milímetros, una aguja lanera, 1,30 metros de esta cinta y este ancho es aproximadamente 9 milímetros, es menos de un centímetro. Vamos a necesitar argollas para colocar en el extremo del tejido y una tijera. Bueno, vamos a comenzar con este tejido con un punto de inicio. Bueno, acá tenemos ya nuestro punto de inicio. Ahora vamos a hacer una cadeneta de 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya tenemos acá 12 cadenas. Ahora vamos a unir estos dos extremos con un punto deslizado. Y vamos a hacer en este círculo, vamos a poner puntos bajos o medios puntos. Acá tenemos un punto bajo. Vamos a utilizar esta hebra y la vamos a tejer con estos puntos bajos con la finalidad de esconder esta hebra. Y vamos a tejer puntos bajos lo necesario para cerrar este círculo. Bueno, ya estamos en el final de este círculo. Ahora vamos a insertar la aguja donde comenzamos y lo cerramos con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer una cadeneta de 10 puntos. Tenemos ya acá 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora nos vamos a ir a la altura de este círculo y vamos a tomar este punto. Acá hemos hecho otro círculo, lo vamos a llenar de puntos bajos.
Lo vamos a ajustar un poco para que salga un poco más tupido y vamos a continuar tejiendo. Bueno, y acá ya estamos terminando. Insertamos la aguja, tomamos esta hebra y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a hacer una cadeneta de 10 puntos. Tenemos 4 puntos, 4 cadenas, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a insertar la aguja a la altura de este punto. Vamos a tomar esta cadeneta, este punto, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer puntos bajos o medios puntos en este anillo. Vamos a ajustar un poco y vamos a continuar tejiendo puntos bajos. Ahora vamos a hacer en el inicio, vamos a tomar el punto de inicio y vamos a hacer un punto deslizado. Ya tenemos otro círculo. Ahora vamos a hacer otra cadeneta de 10 cadenas. Y vamos a repetir lo mismo. Insertamos la aguja a la altura de este punto. Tomamos este punto y lo insertamos y acá repetimos lo mismo. Ya tenemos acá un anillo y en este anillo vamos a hacer puntos bajos. Bueno, y aquí ya terminamos este anillo. Ahora vamos a tomar este punto y vamos a hacer un punto deslizado para poder cerrar este anillo. Bueno, así tenemos, así nos ha salido. Ahora lo que yo quiero hacer es
irme a este extremo, o sea, irme a este extremo de acá. Para esto voy a hacer puntos deslizados. Me voy a ir acá a esta altura y de ahí voy a hacer una cadeneta para ir dándole la forma. Entonces hago puntos deslizados. Acá hago uno, otro, ustedes también van, también hacen lo mismo, le van dando la forma y, por ejemplo, aquí quise irme hasta acá, a esta altura, para poder ir dándole la forma. Entonces aquí voy a hacer una cadeneta de 10 cadenas. Ya tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pueden ser también 12 o pueden ser menos también, puede ser 8, ¿no? Dependiendo, si lo quieren, por ejemplo, pueden hacerlo. Esta de acá podría haber sido más grande, de repente esta, comenzamos con 12, de repente podías haberlo hecho 14 o de repente 8, ¿no? La forma como ustedes van queriendo darle. Bueno, acá tenemos ya esta cadeneta, ahora nos vamos a ir a la altura de este punto. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar el punto y lo vamos a pasar por este, por esta cadena, por este punto. Y vamos a hacer, a repetir lo mismo. Puntos bajos. Bueno, aquí vamos a hacer 8 cadenas. Nos vamos a este extremo. Y tenemos así esta argolla, hacemos 8 cadenas más. Acá tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y nos vamos a este punto. Ahora hacemos 8 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y nos vamos aquí en este punto. Ahora vamos a hacer 8 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y nos vamos a la altura de esta argolla, a la altura de este punto. Y aquí comenzamos a hacer nuestro tejido.
hacemos puntos bajos. Bueno, y así continuamos con el tejido. Ajustamos un poco este tejido. Bueno, ya hemos llegado acá, hemos terminado esta argolla. Ahora continuamos con el tejido. Hemos hecho acá un punto deslizado. Ahora continuamos con la siguiente argolla. Y así vamos a avanzar hasta terminar esta argolla, continuamos esta y terminamos en esta. Bueno, así nos ha quedado. Ahora vamos a continuar con este tejido. Bueno, ahora quiero ir para el lado de a la altura de esta argolla, pero en el centro. Entonces voy a tejer. Voy a hacer puntos deslizados y me voy a ir a la mitad de esta argolla. Bueno, y acá voy a hacer una cadeneta de 8 cadenas. Ahora inserto la aguja o el ganchillo a la mitad de esta argolla. Y comienzo a tejer puntos bajos. Vamos a ajustar un poco el tejido y continuamos con los puntos bajos. Y así tenemos este tejido. Vamos a continuar
con este tejido y vamos a darle la forma que nosotros queremos. De repente lo podemos hacer un poco redondo, medio redondeado, o lo podemos hacer un poco alargado u ovalado. La forma como ustedes quieran y así va a ser este tejido. Bueno, a continuación les voy a mostrar cómo quedó. Bueno, así nos ha quedado este tejido. Ahora vamos a esconder esta hebra y luego vamos a colocar estas argollitas a los extremos para así poder colocar la cinta. Bueno, y así nos ha quedado este tejido. Ya hemos colocado las argollas, hemos colocado las cintas y así nos ha quedado. Espero que les guste y no se olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los videos que estoy publicando. Comparte este video con otras personas que quieran aprender a tejer y si tienes alguna pregunta o algún comentario, házmelo saber. Muchísimas gracias.